verdad que esta obra cuesta bastante, pero costaría mucho más si no lo hubiéramos hecho. La obra más cara es la que no existe. La famosa cláusula de combustible impacienta e insolenta la economía de nuestros hogares en la misma proporción que insolenta e irrespeta la soberanía de la presencia del Comando Sur. Por eso, esta obra constituye un gran punto de referencia dentro de los objetivos sucesivos que tienen que conducirnos al objetivo final de perfeccionar la independencia de este país. Satisface como gobernante poder asistir a la inauguración de las obras. Y satisface porque a las nuevas generaciones que vienen, las nuevas generaciones que hoy asisten al aula de clases en Panamá, encontrarán un país menos dependiente, más desarrollado, que encontrarán una sola bandera ondeando en los 76.000 kilómetros cuadrados, al precio que esto conlleve. Muchas gracias.